Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Leyes y estoy otra vez más jugando en Pokémon Hedgehog. Y bueno, aquí vamos a enfrentar a Ho-Oh. Sí, así es donde definirse a Ho-Oh, cuando el ritmo de la danza que enseñamos cada día se entrelaza con las vibraciones de Campana Clara y vos nos habéis entregado. Pero si vosotras me la habéis entregado a mí, no os entiendo. Ho-Oh descenderá del cielo una vez más. Esta parte es un poquito coñazo a veces. Bueno, es un poco coñazo, pero bueno. Es lo que hay, ¿vale? Es lo que hay, cojones. Uf, hay que ver una danza aburrida. Y caen hojas secas. Voy a elegir de danza, tío, en serio. Esto no es danza ni nada. Esto es solo una pérdida de tiempo, en serio. Me gusta mucho ese brillo. Hace gracia el sonido esta de las campanas. La torre campana esta. La torre hojalata creo que era, ¿no? Twin Tower. Del Fall. Llega Ho-Oh. Y vais a ver lo bueno que es este Pokémon. Pero toca mucho la polla, en serio. Ahora desciende. Escena siniestra. Ho-Oh mirándome. Y las tipas estas. Sí, con un rugido. Asusta todo. Contemplada Ho-Oh. Frente al protectora que ha surcado los cielos desde tiempos remotos hasta hoy, muchos fueron los que lo invocaron y no tuvieron respuesta. Pero hasta ahora. Pero solo hasta ahora que la campana clara. Pero solo ahora que la campana clara resuena en armonía del interior de Lex, ha acudido a la llamada. Contemplado este gran momento, Lex. Y encima este viento ahí en la torre lo hace tan realista, da un poco de miedo, en serio. Ay, mejor voy a poner a Wado, que aún no le puse cascada, por cierto. A guardar la partida. Este viento me pone muy nervioso. Guarda ya, tío. Bueno, allá vamos. Ho-Oh, es como dice. Esta música, ahí veis, ¿no? Joder, una música muy épica y siniestra. Fue de tambores, y esto. Voy a cruzarme el torbellino. ¡No! Mola. Vamos a hacerle torbellino y esto lo va a herir. Creo que podía dejarle torbellino y quitarle disparolodo. No estaría nada mal porque así tendría una mo. Una mo útil. Ahora vamos a utilizar fuerza. Es que no sé, pero debería de utilizar. Si esto va mal, voy a cambiar de Pokémon. ¡Fuerza! Creo que no tiene recuperación en este juego, por suerte. Esta música es de lo mejor que hay, en serio. ¡No! Fuego sagrado. Para chuscar la torre entera, eso lo va a hacer, ¿no? Fuego sagrado y chuscar toda la torre. En serio, es que debe dar miedo ser chuscarrado hasta la muerte por un pajarraco. Un pajarraco arcoiris. Podría sacar a Bellsprout e intentar herirlo con un ataque débil, pero no es arriesgado, es muy arriesgado, en serio. Sí, hubiera sido arriesgado, una llamarada posiblemente se hubiera cargado de golpe. Bueno, creo que hubiera hecho menos daño que el fuego sagrado, porque Ho-Oh tiene mucho más ataque físico. Coño de la madre, me ha quemado el puto este. Nada, tío, pero no he desperdiciado. He hecho bien en no ponerle rayo hielo aún. Vais a ver por qué. Creo que tiene guía soleado, llamarada, fuego sagrado y paranormal. Esos son los ataques que tiene. Bueno, creo que poder pasado. ¿No tenía? A ver, fuego sagrado, llamarada, poder pasado y paranormal. Eso es. Eso creo que es así. Bueno, no lo sé del todo. Vale, vamos a comprobarlo. Seguramente la batalla. Veis que relajo me ha servido para algo, ¿verdad? He curado
Pero es que el problema es que paranormal te puede hacer retroceder. Puede hacerte retroceder. No es seguro que lo haga. Es la suerte que tengo. En serio, es que estoy un poco asustado. Madre mía. Así es, con relajo, no esperes seguirme. Bueno, yo creo que ya está decentemente herido. Ahora vamos a utilizar Electro. Creo que es menos riesgoso que utilizar a Viney. A... ¿cómo era el otro? Joder. ¡Ay! No me jodas, tío, en serio. Tiene ese ataque. Día soleado, esto sí que lo va a poner duro. Día soleado más fuego ganado, vale, es invencible. Esto me va a bajar pila de daño. Bueno, me ha jugado a la mitad. Más a la mitad. Anda, que como le diera un golpe crítico. Vale, sí, como le dio un golpe crítico a Whipping Bell, creo que vamos. ¡No! ¡Joder! Golpe crítico. Menos mal que no me lo dio al principio porque me hubiera acabado. Pero ahora vais a ver una estrategia que tengo yo pensada. Que va a funcionar. Claro que uso otro Pokémon, hombre. No va a huir de Ho-Oh. ¿Por qué preguntas esas cosas, tío? Veréis. Sprout tiene clorofila. Eso significa que su velocidad se duplica. ¡Uf! ¿Qué ha pasado ahí arriba? Nada, he visto los vecinos que rayaron algún mueble o algo. Pero bueno, vamos a cambiar a Slowbro. Y este puede resistirlo sin problemas. El problema es que me... hacheara con vara normal y me hiciera retroceder turno tras turno, entonces sí que me jodería. Bueno, dado que me está quitando un montón de daño, voy a tener que utilizar relajo. Y espero que no me empiece a hachear ahora con paranormal, porque podría cargarse a Slowbro también. Bien hecho, Slowbro. Tenemos que resistir bien a Ho-Oh, porque si no caeremos. Y eso no puede pasar. Como decía Heidun, that chicken. A big chicken. Blah. Pollos. Estúpido pollo, grande. No puedo atacar. No merecería la pena utilizar relajo tampoco. Así que vamos a usar Ultra Balls para atraparlo este día. Así que las Ultra Balls van a ser lo mejor que haya. ¡Coño, tío! La primera ya estamos fallando. Hace mucho sol. Sí, es obvio que hace mucho sol. Es como si estuvieran tocando campanas en esa batalla y estuvieran enfrentando al fuego. Joder, tío, pero me vas a tocar la polla tanto. No sé si utilizar un ocaso, a fin de cuentas no estamos en todo en la oscuridad, estamos solamente en la cima de una torre en el Ciudad Iris. Mejor. Pero es que no importa mucho que utilice un antiquemar, porque a fin de cuentas el bicho este. Fuego sagrado te quema más de la mitad de veces. Me podría volver a quemar. Uf, menos mal, si iba a retroceder me hubiera jodido. Nada, va a acabar perdiendo, tío. Fuera de que quemar turnos de fall, simplemente es eso, hay que quemar turnos. Y para ello, hablando de quemar, vamos a curar la quemadura. Una cura total, que tengo unas pocas para curar a Slowbro. El problema es que ahora Llamarada me va a hacer... Bien, sigue así usando paranormal. Sigue. Que tú eres anormal, vamos. Se ha ido el sol, perfecto. Ahora ese es el turno perfecto para hacer lo que yo quiero hacer. Lo que me gusta hacer, relajarme. Bueno, no me gusta relajarme, pero a Slowbro le gusta hacerlo. Y así, Ho-Oh quedará imposibilitado del todo. Tiene muy pocos PS y... estoy quemando PP, así que... vamos a... tirarle Ultra Balls hasta que lo... hasta que lo cojamos en una Ball. Cojones, que ya está siendo un poco pesado. Joder, de momento no sé qué vas aquí, pero no está dando ningún giro, ninguna de las Balls. Uf, tío, ¿en serio esto? Me está tocando la polla, en serio.
Pero yo creo que se le están acabando los turnos. Se le están acabando el PP, creo que es donde tiene ahora paranormal, así que no hay ningún problema. No he contado bien, no he llevado una cuenta de los PP que ha usado. Mierda, tío, pero es que podrías al menos dar un giro, ¿no? Joder, es que les he tirado las balls, ninguna de ellas da un giro. Es como si fuera totalmente inmune a las balls. Coño, yo me tiré hasta los cojones y solamente hemos empezado el combate. A pesar de que llevamos 10 minutos de vídeo, acabamos de empezar el combate. Y ya está así, joder, en serio, tío. Puto juego, wow. Coño, ojalá te arreglas alguna prensa hidráulica para que no te escapes. Pero, da un puto giro al menos, tío. Da un giro, aunque sea. Pero es que no da ni un puto giro a la mierda esta. Que gires ya, mierda ball, que no sé ni por qué las llaman ultra ball. Deben llamarlas las mierda balls, que son mierda pura. Putrefacta y me cago en sus muertos y en todo lo que no haya parido a la vez, cojones. ¡Da un puto giro! ¡Es mucho pedir que des un puto giro! ¡Mierda, bol! ¡Anda ya! ¡Quédate ya en la bol! De una puta vez, tío, que me tiene atado el carajo. Mira, ya lo voy a acabar dejando porque esto es una mierda, en serio, tío. Si no te vale. Coño, que llevo ahí media hora tirándole bols y el hijo de puta este que no se queda. Coño, que te voy a meter una prensa hidráulica y te voy a aplastar la cabeza y las plumas para que te quedes prensado como una oliva. Y cuando te quedes prensado en ella no te vas a caer ni tu puta madre, tío. No te vale. Joder, es que el hijo de puta este... ¡Ahora voy y lo atrapo! ¡En la primera ocasión, bol! Parece que me ha hecho caso. Pero ¿cómo es posible que la vaca bol si estamos de día y no es ni una cueva ni nada? Coño, los ultra baleados no daban ni un puto giro, en serio. Voy a verlo Fanny porque viene a default. Ah, no, perdona, no. No, es que le prometí algo a un amigo mío. Era así lo que me pidió. Ala, ya está. Dean. Me ha llamado al juego, Dean. ¿Qué pasa ahora? Os felicito por llegar hasta aquí. Vaya, hombre. Ah. Ya está. Bueno. Ahora... Vamos a volar, más bien a descender con Iván. Voy a volar al mismo sitio, pero bajémonos la torre campana, porque caerse desde aquí debe ser algo duro. Debe pegarte una hostia. La torre debe tener unos... La torre debe tener unos más de... Tendrá unos 500 metros al menos, madre mía. Una capacidad enorme para desesperarme a mí. Joder. En serio, tío. Ha sido una captura algo chunga, aunque me ha salido la primera. No he tenido que reiniciar 50.000 veces ni nada. Así que supongo que no está mal del todo. ¡Hala! Pues esto ha sido todo. Hasta el próximo vídeo.